Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bienvenidos sean aquí a Dani's Crochet, a un nuevo tutorial. Espero que se encuentren súper bien. Y pues el día de hoy, aprovechando que se celebra el día del cuadro Granny, hoy 15 de agosto, pues quise aprovechar para compartirles un proyecto hecho totalmente con esos famosos cuadros Granny's. Esta es una flor en 3D hecha totalmente con esos cuadritos Granny's. Bueno, con estos cuadros ustedes pueden realizar lo que ustedes quieran, desde un gorrito, una mochila, un top, lo que ustedes puedan imaginar, un vestido. Esto es lo bueno de esos cuadros Granny's. Por aquí les muestro los que tengo, que son los que vamos a hacer para realizar esta bella flor en 3D. Miren qué belleza. Se ve tan simple, pero se pueden hacer tantas cosas con estos cuadritos. Y también yo sé que muchos iniciaron en este mundo del crochet, aprendiendo a hacer estos cuadros. Me dejan saber, me encantaría saber. Si estos cuadros Granny fueron sus primeros proyectos, se pueden hacer en muchos tamaños, tienen muchas formas hoy día también. El día de hoy les voy a enseñar a realizar esta hermosa flor y ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran con el material que ustedes elijan. Estas dos que ustedes ven aquí son hechos con hilo de algodón. Por ejemplo, esta la realicé con un hilo de 1,5 milímetros de grosor aproximadamente y mide 11 centímetros por 11 centímetros. Y este lo estuvimos realizando con un hilo de 2 milímetros de grosor y nos mide 12 centímetros y medio por 12 y medio aproximadamente. Entonces el día de hoy voy a enseñarles a realizar estos porque quería que me quedara más pequeña la flor, como de 9 centímetros más o menos. Y lo voy a trabajar con un hilo de 1 milímetro de grosor aproximadamente. Es este hilo de la marca Omega Cris y lo voy a estar haciendo en los dos colores que ya vieron, que es rosado y este tono de verde. Vamos a trabajar con el gancho del 2.0 milímetros. Vamos a necesitar también nuestras tijeritas, que no pueden faltar, una aguja lanera y también algunos clics como esto de costura. Si no tienen de esto, pueden utilizar alfiler sin ningún problema o marcadores de puntos también. Un poquito de silicón líquido, esto es opcional totalmente. Y una vez tenemos nuestros materiales a mano, ahora sí vamos a iniciar. Bueno amigos, vamos a empezar nuestro cuadro de la siguiente forma. Yo voy a utilizar para el centro de la primera vuelta este color de rosado, como les enseñé. Y vamos a hacer un nudo deslizado. Ustedes lo hacen como estén acostumbrados, yo lo hago así. Luego vamos a levantar un total de 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Ahora vamos a ubicar lo que nos quede derecho y vamos a introducir nuestro gancho en la primera cadena que hicimos así. Ahora tomamos nuestra hebra y sacamos por ahí para hacer ese punto deslizado. Nos queda como un círculo donde vamos a trabajar grupos de puntos altos. Para eso vamos a levantar 3 cadenitas. Estas 3 cadenas nos va a contar como el primer punto alto. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos dentro del círculo. El punto alto se hace tomando hebra, bajamos ahí dentro del círculo, tomamos hebra atrás y sacamos. Nos van a quedar 3 hebritas en nuestro gancho. Vamos a tomar hebra y sacar por las dos primeras hebritas, nos quedan 2. Vamos a tomar hebra y sacamos por ahí, por esas 2. Entonces tenemos un punto alto y vamos a hacer 2 más dentro del anillo. Tengo el segundo y tengo el tercer punto alto, más las 3 cadenas de subida que hicimos, nos va a contar como el cuarto punto alto. Luego que hacemos nuestro primer grupo de 4 puntos altos, vamos a separar con 3 cadenas así y luego vamos a continuar trabajando el próximo grupo de 4 puntos altos dentro del círculo. Lo vamos a trabajar exactamente igual. Tengo 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Luego hacemos 3 cadenas de separación y vamos a continuar con el tercer grupo de 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4. 3 cadenas de separación y terminamos haciendo el último grupo de los 4 puntos altos. Tengo 2, 3 y 4 puntos altos. Ahora, para terminar, hacemos las 3 cadenas. Nos vamos aquí al primer punto que nos quedó aquí de la vuelta. Tomamos hebra y deslizamos así. Luego vamos a hacer ahí una cadenita y vamos a cortar.
vamos a cortar en caso de que ustedes lo van a combinar. Si no, ustedes pueden continuar deslizando punto por punto de los que tenemos aquí de la primera vuelta. Deslizan, deslizan hasta llegar aquí, donde tenemos las tres cadenas de separación y empiezan a trabajar la vuelta que les voy a enseñar a continuación, que viene siendo la segunda vuelta. Yo les recomiendo ocultar estas hebritas luego de hacerles sus nuditos para que no nos vayan a estorbar. Yo voy a hacer otro nudito por aquí y voy a estar ocultando ahí. Yo la voy a estar cortando. Esta hebrita es muy importante hacerle sus nudos y de una vez ir ocultando y cortando para que no nos estorbe. Nos queda nuestra primera vuelta así, miren. Recuerden que vamos a estar trabajando 5 exactamente igual. Ahora vamos a cambiar de color para la última vuelta. Voy a utilizar este color de verde. Y vamos a trabajar ahí donde les dije, que es donde hicimos las tres cadenas de separación en ese espacio. Tomamos nuestra hebrita, levantamos tres cadenas para empezar. Y luego vamos a hacer dentro de ese mismo espacio de las tres cadenas, vamos a hacer en ese espacio un total de 10 puntos altos, un abanico de 10 puntos altos. Cuenten estas tres cadenas como el primer punto alto. Entonces, aquí es muy fácil. Tengo 3 contando las tres cadenas. Tengo 4 puntos altos, todo trabajado en el mismo espacio. Tengo 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego que tenemos nuestros 10 puntos altos, formamos lo que viene siendo este abanico. Y ahora lo que vamos a hacer es, sin hacer ninguna cadena de separación ni nada, vamos a tomar nuestra hebra y vamos a continuar en el otro espacio, en este espacio donde hicimos las tres cadenas de la vuelta anterior. Ahí vamos a estar trabajando estos abanicos. En total son 4 abanicos que vamos a estar haciendo, porque son 4 espacios que tenemos ahí. Entonces vamos de inmediato a tomar hebra y vamos a empezar nuestro segundo abanico en el siguiente espacio. El abanico está formado de los 10 puntos altos. Y esto es lo que vamos a hacer hasta tener 4, como les acabo de mencionar. Es muy facilito lo que vamos a hacer a partir de aquí. Por eso es que yo voy a estar avanzando y les muestro lo próximo que vamos a hacer. Bueno amigos, cuando ya terminamos de hacer nuestros 4 abanicos de los 10 puntos altos, así nos deben quedar. Miren, tenemos 1, 2, 3 y 4. Para finalizar, vamos a terminar con un punto deslizado aquí en el primer punto que nos quedó del primer abanico. Deslizamos ahí. Vamos a hacer una cadenita y vamos a cortar. Es mejor cortarlo y esconder estas hebritas en la parte de atrás para luego cortar. Tómense su tiempo para hacer esto antes de continuar. Ustedes oculten todas las hebras lo mejor posible, lo ocultan entre su tejido por la parte de atrás, ya sea con una aguja lanera o así como yo estoy haciendo aquí. Y luego cortan lo que sobra. Y entonces así les va a quedar sus cuadros. Bueno amigos, luego que tenemos nuestros 5 cuadritos granis, aquí los tengo. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a armar, tratando de no complicarnos mucho para que ustedes me entiendan. Bien, vamos a estar tomando cada uno de nuestros cuadritos, ubicando que queden del lado bonito, de la parte de adelante todos. Esta es la parte de atrás, se nota la diferencia. Recuerden ocultar bien sus hebritas, cortarlo para que no estén estorbando por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar, voy a decirle pétalos a estas esquinas que son donde hicimos los abanicos de los puntos, de los 10 puntos altos. Tomamos una esquina, tomamos la otra esquina así y vamos a ponerle un clic o ya sea algún alfiler que ustedes tengan ahí, aquí. Tomamos ambas esquinas. Entonces, esta otra esquina del otro pétalo lo vamos a tomar también y ubicamos la otra esquina de una de las esquinas del otro pétalo. Y vamos a hacer lo mismo, le vamos a poner aquí para unirlo, así. Ahora corresponde a la siguiente esquina del siguiente del mismo cuadro. Tomamos acá otra esquina del siguiente, unimos ahí, pétalo con pétalo. Aquí ubicamos pétalo con pétalo, así, colocamos. Y acá vamos a repetir lo mismo. Ya con los últimos ubicamos así
y miren cómo nos queda, ya se ve más o menos cómo debe quedarnos. Ahora lo que yo voy a hacer es unirlo primero, voy a trabajar con este mismo color para unirlo primero en el centro. Este es el mismo color de la segunda vuelta, el color verde. Vamos a tomar así nuestros cuadros y voy a trabajar por aquí, por el centro. Voy a sacar, miren, justo por aquí en el centro, aquí en el centro, voy a sacar pero desde abajo, por aquí. Así. Voy a pasarla ahí para asegurar que no se me vaya a soltar. Entonces, luego que ubicamos ahí el centro, vámonos a ubicar el centro del siguiente cuadro, este centro, miren, el centro. Y vamos a pasar nuestra hebra. Voy a trabajarlo así para que ustedes puedan ver mejor. Aquí en el centro, pasamos nuestra hebra. Luego, vamos a ubicar el siguiente centro, que es este, y pasamos de nuevo nuestra hebra. Así. Ubicamos el siguiente centro del siguiente cuadro y repetimos este mismo proceso hasta ubicar cada centro. Aquí lo mismo, ubicamos el centro, así, hasta llegar aquí donde empezamos, aquí al cuadrito donde empezamos. Luego que tenemos esto, ahora vamos a jalar. Vamos a jalar con cuidado para unir cada una de las esquinas, así, miren. Así. Miren cómo nos queda unido todo. Vamos a pasarlo para la parte de atrás. Con una sola pasada ahí, porque luego lo vamos a asegurar mucho mejor. Luego vamos a hacerle nuditos aquí en la parte de atrás para luego cortar esta hebra y que no nos vaya a estorbar. Así. Miren. Vamos a cortar y hasta aquí llegamos con este color en mi caso. Si ustedes lo quieren hacer de un solo color, bueno. Ahora lo que voy a hacer es quitar cada uno de estos clics y miren cómo nos debe quedar de esta manera. Ahora es mucho más fácil empezar a trabajar. Quiero que sepan que si ustedes quieren hacerlo, que la flor que queda aquí en la parte de arriba que se forma, lo quieren en un solo color, ustedes pueden seguir trabajando con el mismo verde o el color que ustedes estén utilizando. Si no, ustedes pueden cambiar el color, como les voy a mostrar, para que les quede así con el borde en este color. O sea, el centro de esta flor les va a quedar del color de la última vuelta que hicieron del cuadro, y el borde les puede quedar de otro color para resaltar, así como yo hice este. Ahora lo que vamos a estar haciendo es tomar mi hilo, yo lo quiero hacer el borde en color rosado, y voy a estar ubicando, miren, en la esquina, por aquí, cualquier esquina del abanico que tenemos aquí, y vamos a tomar nuestra hebra por ahí, en la esquinita, tomamos nuestra hebra y sacamos, hacemos una cadenita. A partir de aquí voy a trabajar ocultando esta hebrita que me quedó aquí, y vamos a hacer en este pétalo que tenemos aquí, este pétalo, vamos a trabajar puntos bajos sobre cada uno de esos puntos. Tenemos ahí un punto bajo, introducimos en el siguiente punto, tomamos hebra, punto bajo, así, tomando hebra, sacamos por las dos, tomamos hebra, sacamos por las dos, y voy a trabajar así sobre cada punto de este pétalo o abanico que hicimos de 10 puntos altos hasta llegar aquí al centro. Miren, cuando llegamos aquí al centro les muestro lo siguiente que vamos a hacer. Miren, ahí tomamos, hacemos punto bajo, aquí les voy a mostrar porque vamos a repetir este mismo proceso y quiero que ustedes vean bien. Punto bajo. Bueno, ya llegamos al centro. Yo voy a cortar estas hebras. Siento que es mejor ir cortando para que no nos vayan a estar molestando por ahí o confundiendo. Bueno, cuando llegamos aquí al centro, vamos a hacer un punto deslizado introduciendo nuestro gancho, pero vamos a tomar el siguiente pétalo, que viene siendo el que unimos. ¿Se acuerdan los que unimos así con el clic, pétalo con pétalo? Vamos a tomar ahí el centro del siguiente pétalo, miren. Justo en el centro aquí saqué y vamos a deslizar ahí. Tomamos la hebra y deslizamos. De esta manera unimos ambos cuadros y ambos pétalos. Ahora vamos a girarlo de esta manera y vamos a trabajar en el otro pétalo que tenemos aquí.
en este pétalo haciendo lo mismo, puntos bajos sobre cada punto disponible. Entonces ahí giramos y empezamos tomando el siguiente pétalo, haciendo punto bajo, punto bajo, punto bajo, estamos trabajando los puntos bajos, llegamos ya al final de este otro pétalo haciendo los puntos bajos. Vamos a hacer el último punto bajo ahí en el último punto disponible, luego nos vamos a pasar al siguiente pétalo, a este que tenemos aquí del siguiente, del mismo cuadro que estamos trabajando, y vamos a hacer el primer punto bajo, así, punto bajo sobre cada punto. Vamos a repetir el mismo proceso hasta llegar aquí al centro, así, de esta manera estamos llegando ya al centro. Entonces cuando llegamos ya al centro, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a tomar el siguiente centro del siguiente pétalo, miren, este otro pétalo, el centro, miren, pasamos nuestro gancho aquí en el centro, en la unión de los pétalos, aquí en el centro, de esta manera, miren, aquí tenemos el siguiente pétalo, el que acabamos de trabajar con puntos bajos, y aquí vamos a deslizar, deslizamos así. Giramos nuestro tejido y vamos a trabajar los puntos bajos en este pétalo que tenemos aquí. El mismo pétalo que se encuentra con este que acabamos de trabajar, en ese mismo vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar punto bajo, punto bajo, punto bajo. Estoy avanzando rápido porque solamente estamos haciendo puntos bajos sobre cada punto. Punto bajo. Cuando llegan acá al último punto, hacen el último punto bajo ahí, con cuidado. Luego ubican el siguiente pétalo del mismo cuadro en el que están trabajando y ahí hacen el primer punto bajo del siguiente pétalo. Ustedes continúan, miren, continúan haciendo puntos bajos hasta llegar aquí a la unión de los pétalos. Cuando llegan a la unión, repiten el mismo proceso que hicimos aquí para unir este pétalo con el siguiente del siguiente cuadro. Ustedes lo acomodan así y lo unen ahí, haciendo el punto deslizado como les mostré. Miren, hasta aquí estamos trabajando puntos bajos solamente en estos dos pétalos. Estos nos deben quedar así, los otros dos pétalos del cuadro nos deben quedar así libres, sin los puntos bajos. Entonces yo voy a continuar aquí haciendo los puntos bajos que corresponden aquí. Voy a unir, continúo acá tomando solamente los pétalos siguientes, continúa acá en el siguiente, uno nuevamente estos dos, aquí les estoy explicando, unimos nuevamente estos dos pétalos así que se encuentren y luego continúa haciendo los puntos bajos y así vamos a repetir este mismo proceso hasta llegar al final. Hasta llegar al final, terminé de hacer ahí el último punto bajo, ahora voy a terminar haciendo un punto deslizado justo donde empezamos ahí en ese primer puntito, deslizamos, hacemos cadenita, vamos a cortar esta hebrita, jalamos y vamos a ajustar así. Esta hebrita, si quieren, la dejan larga para utilizar la misma para ponerle la perlita o lo que ustedes le quieran colocar en el centro. Miren hasta aquí cómo nos queda. Les dije que tenían que quedar 5 flores acá en la parte de arriba. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Nos queda así y lo que corresponde ahora es irlas acomodando. Vamos a ir sacándolas así, hacia acá, así, ve. Vamos a irla como abriendo así, una por una, la jalamos así hacia afuera, la otra también, y nos va quedando algo así. Nada más es cuestión de ir acomodando así. Miren, bueno amigos, miren, para asegurar también que no se nos vaya a perder la forma de estos pétalos de la florecita esta que se formó, vamos a estar colocándole solamente un poquito de silicón, pero no se lo vamos a poner por acá arriba, sino lo más abajo posible acá, y solamente un poquito. Entonces vamos a acomodar ambas esquinas así para que pegue ahí. La idea es que se vean todos casi igual. Yo le voy a estar colocando un poquito solamente
a cada uno de los pétalos para que esto no se vaya a abrir en el centro. Si ustedes quieren, lo pueden coser. Esta es una manera muy rápida, la verdad, pero si ustedes quieren, lo pueden coser. Y recuerden, antes de pegar, acomodar para que les quede lo mejor posible. Yo voy a repetir esto y también le voy a colocar la perla y regreso. Bueno, amigos, y una vez terminamos cada detalle de nuestra bella flor en 3D, hecha totalmente con cuadritos granis, miren qué belleza. Ustedes pueden decorar lo que quieran con esta aplicación, desde toallitas de bebé, sacagases, vestidos, gorritos, lo que ustedes puedan imaginar, y de seguro que les va a dar un toque muy hermoso. Miren que me encantó cómo quedó esta combinación. Como siempre les digo, el tamaño varía según el material que ustedes utilicen. Entonces ya hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les guste mucho y que aprovechen que es el día del granny para tejer esta bella aplicación, que de seguro les va a quedar muy hermosa. Les agradezco como siempre que hayan visto este video hasta el final. Me dejan saber en los comentarios qué tal les parece. Y antes de irse, no olviden compartir este video para que otras personas también puedan realizar esta bella aplicación. Nos vemos muy prontito en el próximo tutorial, Dios mediante. Cuídense mucho, saludos y bendiciones a todos.